en un juicio improvisado ahí en la clase de filosofía 150, como insistían, se llamaba esa clase, entre el muchacho que estaba exponiendo que Dios no había muerto y el profesor, que era ateo, el jurado eran los otros alumnos, ¿no es cierto? Y bueno, en medio de toda la discusión se llegó a la conclusión, luego, Dios no ha muerto. Yo compartía con un hermano que cuando se iban levantando de uno diciendo Dios no ha muerto, daba ganas de uno sentado en el banco levantarse y decir Dios no ha muerto, ¿no? Ese fue todo el argumento fundamental de la película donde fue llevado, a donde los grandes filósofos de la historia, al final el muchacho cristiano le hizo ver al ateo que reconocía que Dios estaba vivo, no había muerto. Hace años atrás, cuando trabajaba en la empresa ahí con el encargado, con el jefe de la parte de legales, un abogado que nos hicimos muy amigos a través del trabajo ahí, en los momentos que teníamos oportunidad de intercambiar ideas, él era cristiano también, creyente, no evangélico, pero creyente cristiano, su familia también, me decía, mira Hugo, si aquellos que conocemos de leyes sabemos que si habría un juicio para determinar con las leyes vigentes hoy de que si Jesucristo resucitó, tendríamos que llegar a la conclusión que sí, que resucitó, porque son tantos los testigos que están a posteriori de su muerte y han sufrido tantas cosas en el mundo que las leyes no tienen otra opción que avalar lo que esos testigos dicen, ¿no? Es decir, que Dios, que Jesucristo realmente había resucitado. Lo vimos en la película, así me lo dijo un profesional, yo de eso no sabía, me sorprendió cuando me dijo eso, que en caso de un juicio mundial para determinar con las leyes de los distintos países, con la avalancha de testigos que hay, que ese Cristo vive en su vida y por los testimonios clave de cada uno, se llegaría a la conclusión que Dios no está muerto y que Cristo resucitó. Ahora está bien. ¿Cómo impacta eso en su vida y en mi vida? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impactó en su vida y en mi vida? En la palabra de Dios, es una breve reflexión como cierre a todo lo que estuvimos viendo. Vamos a ver que los cuatro evangelios, y cuando aparecen los cuatro evangelios es porque los cuatro tuvieron en cuenta, tanto los que fueron testigos como los que recibieron, los que otros dijeron, que esas actitudes se repetían y se dieron varias veces y bueno, y quisieron dejarla inspirado por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, para hacer lo que tenemos que hacer y para no hacer lo que no debemos de hacer. Y los cuatro evangelios registran actitudes encontradas hacia la persona de Jesús, de personas que le conocían, de personas que sabían lo que él decía, lo que él hacía, y sin embargo no respondían a lo mejor a lo que él estaba esperando que respondiera. Y yo me preguntaba, mientras preparaba, ¿no ocurrirá lo mismo con nosotros? Esto fue escrito hace 2000 años. Digamos que Dios está esperando una respuesta de parte nuestra, y una respuesta no de palabras, sino de vida, ¿no? Y resulta que no termina de encontrarla, que no termina de encontrarla, por eso sigue trabajando en nosotros, y ojalá que en estos días y en las distintas cosas que estamos viviendo en el diario vivir, realmente Dios pueda hacer en nosotros, y aprovechando este tiempo de Semana Santa, a lo mejor esta noche o cuando sea, el Señor nos está mostrando realmente esas actitudes encontradas que tenemos y que realmente debemos corregir. ¿Por qué? Porque decimos que Dios no está muerto y decimos que Jesucristo vive. ¿Y qué decimos? Vive en mí a través de su Espíritu Santo. Bueno, y lo vemos con testimonio bíblico, para ver si en una de esas nos identificamos con alguno de ellos o no, porque es distinto, pero creo que vamos a poder llegar a identificar. Uno o dos pasajes coinciden con lo que estuvimos leyendo, pero desde otra óptica, por eso les pido que prestemos atención. El primer pasaje está en Mateo capítulo 8, del 23 al 27.
Ustedes podrán decir, ¿qué tendrá que ver el problema de la tormenta en medio del mar Mediterráneo con lo que estamos viendo? Pero estamos viendo en este momento, quiero introducirnos en las actitudes de gente que conocía, que estaba, que creía en Jesús, y esas actitudes para que vayamos viendo si nos vamos identificando con alguno de ellos. Mateo capítulo 8, del 23 al 27. 8 del 23 al 27. Un conocido pasaje. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? ¿En qué quedamos? Lo despiertan a Jesús para que lo salve. El Señor lo salva. ¿Quién es este que nos salvó? ¿No le pasó alguna vez? Le piden a Jesús que lo salve. Perecemos. Jesús ora. ¿Pero qué hubieran querido que hiciera? Que estabilizara el pozo, que se pusiera a remar él, no sé. Jesús actuó en su soberanía como hijo de Dios, como Dios mismo, y esa tempestad la calmó, ¿no? Reprende y lo calma. Entonces estos otros que fueron a él a decirle, Señor, salvanos, que perecemos, ¿y quién es este viviendo lo vecino? Primera actitud. A lo mejor nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Señor, resulta que el Señor nos está dando la salida y no la encontramos o no la utilizamos porque no era la que nosotros queríamos. Ellos fueron a Jesús para que lo salven porque perecían. El Señor los salva de la situación y después dice, ¿quién es este que nos salvó? ¿Cómo quién es? ¿Vos no fuiste a él porque te podía salvar? No vamos a hacer un estudio teológico profundo del trozo. Simplemente el hecho, la actitud de aquellos hacia Jesús. Segundo trozo, Mateo 26, el mismo evangelio según San Mateo, después vamos a ir a los otros, de los cuatro lo recuerdan. Mateo 26, a partir del versículo 30, del 30 al 35, yo voy leyendo, ustedes señaló con la vista o no. Otro desencuentro, digamos, entre las actitudes, lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaré. Versículo 56. ¿Cómo dice la última parte? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Más vale no prometer antes que no cumplir, que prometer y no cumplir. Todos los discípulos huyeron. Un rato antes le dijeron, no, Señor. Si nos identificamos con esta actitud, pidámosle a Dios que nos ayude a cambiarla. Y los versículos 69 al 74 del mismo capítulo, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Señor, aunque todo te negare, yo no te negaré. Tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, la veo otra y le dijo,
paralítico que estaba allí, también a este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, propio del carácter de Pedro. Yo pienso que entre nosotros podemos haber muchos con carácter así más, efervescente. No conozco al hombre, enseguida el gallo cantó. Jesús se lo cantó, no solamente el gallo. Se lo dijo, mirá que va a pasar esto. Hermano, y lo que dice Jesús, que ha resucitado y que Dios no ha muerto, que es el Hijo de Dios, está acá. Él lo dice. El asunto está en que yo lo acepte o no lo acepte, lo obedezca o no lo obedezca, lo obedezca o le quiera dar otra forma. Si yo quiero que esta situación, creo que alguna vez hemos comentado, cuando somos jóvenes, por lo menos así nos decían a nosotros, ¿no es cierto? Cuando estábamos orando los muchachos por una chica que iba a ser nuestra compañera y la chica por un muchacho que iba a ser su compañero: Señor, dame una novia, pero que sea Anita, ¿no? Así nos enseñaban cuando hablábamos de estas cosas. Y a las chicas: Señor, dame un novio, pero que sea Josecito. Como diciendo: yo quiero uno, pero quiero este, ¿no? Y Dios obraba en la forma que Él quiere. Entonces, aquí está lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos al tercer ejemplo, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Entrando ya más puntualmente al tiempo este que estamos recordando, lo otro fue como para ver, hay distintas actitudes durante la vida de Jesús que pasaron, y esto ya estamos llegando un poco a lo que estamos celebrando en esta noche. Capítulo 20, 17, 18 y 19. Mateo, capítulo 20, 17, 18 y 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo. Vamos a Marcos capítulo 8. Evangelio según San Marcos capítulo 8. Del 31 al 33. Yo les decía que todos los evangelios comentan algo. 8, 31 al 33 de Marcos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Versículos 21 y 22. Pero él, Jesús, les mandó a que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas capítulo 24. Esto lo vamos a ver desde otra óptica. Leímos en Mateo, en Marcos y en el mismo Lucas que Jesús tres veces dijo a todos sus discípulos y a sus seguidores que es necesario que me entreguen a los gentiles, que padezcan, que me crucifiquen, que muera y que resucite al tercer día. Se lo repitió un montón de veces. Lucas capítulo 24, comenzando el primer versículo.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Vamos a verlo de esta óptica. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, que se los dijo un montón de veces que al tercer día iba a resucitar? Sin embargo, fueron a buscar al muerto. Es decir, quería con estos simples ejemplos que están en la palabra de Dios, ver cómo a veces nosotros mismos, como creyentes, como hijos de Dios, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestro diario vivir, cometemos estos mismos errores que cometían los discípulos, ¿no? Y los cercanos a Él y los seguidores a Él. Sabemos que Jesús resucitó, sabemos que Dios no ha muerto, sin embargo a veces obramos o actuamos como si no fuera así. Porque como dijimos muchas veces, Jesús es mi Salvador, gloria a Dios, aleluya. Y todos levantaríamos la mano. Pero cuando la Biblia dice, Jesús es mi Señor, yo creo que ahí ya es más complicado. Porque si Él me enseñó, yo soy siervo y hago lo que Él quiere. Y ese Señor mío vive, está sentado a la diestra de Dios porque Dios no ha muerto. ¿Y por qué todos estos registros y estas palabras que hablamos de aliento para cada uno de nosotros en esta Semana Santa, aunque siempre hablamos sobre estas dos cosas que edifican nuestra vida personal? ¿Por qué esos registros en la palabra de Dios que, como decíamos esta mañana allá en el predio oficio durante la reunión, la palabra de Dios eleva a uno a la presencia de Dios y a otro los manda al sepulcro? No hay términos medios. El Señor quiere llevarnos con Él, quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Y la palabra de Dios confirma eso. Y termino con la lectura de dos versículos que están en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, para que nosotros estemos animados en nuestra vida cristiana, que podamos repasar en esta Semana Santa nuestra actitud, nuestro pensamiento, confirmar que Jesucristo no ha muerto, Jesucristo vive porque resucitó, que Dios no ha muerto, pero que es una realidad en nuestra vida. El apóstol Juan escribió para dejar sentado, versículos 30 y 31, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se escribieron, las que están escritas, las que están, no lo cubremos qué dijo, qué no dijo. Las que están escritas es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios, si tenemos vida en el nombre de Jesús. Y si necesitamos alentarnos, sostenernos, edificarnos, luchar en esta vida cada día, sepamos que Él está con nosotros, pero no olvidemos sus enseñanzas, ni cuando Él actúe nos sorprendamos, porque vamos a Él en socorro, vamos a Él en ayuda, confirmamos realmente lo que Él dice con nuestras palabras, que realmente nuestra vida respalda todo eso, y que como iglesia podamos mantenerlo en forma permanente, para que creyendo tengamos vida, y que esa vida viene Él porque Él está vivo y porque Jesucristo resucitó. Gracias, hermano, que el Señor nos bendiga.